Escúchame atentamente porque hoy, Robert, estás aquí para conseguir realizar las pruebas en menos de un minuto. Te voy a retar a 6 retos distintos que si consigues realizarlos en menos de un minuto vas a sumar 3 puntos. Pero si ninguno de los dos consigue realizarlo pues en el minuto este de oro, va a ganar quien consiga hacerlo en el menor tiempo posible. Pero solo va a sumar un puntito. Ah. ¿Estás preparado para esto? Ah, para hacerlo en menos de un minuto no sé, depende de qué retos me pongas. Guacho, empieza tú, soy buen anfitrión. Crossbar, chale. ¡Va a empezar! Calentando. Tres crossbar en un minuto. A ver, tengo que ir y volver yo. Hombre, claro. No voy a ir yo. Joder, hay un balón. Haber puesto tres. Eso también es verdad. Pero qué rata. Ahí he fallado. Te voy a dar una pista que no me diré. Empieza ahí. En plan, no cojas carrerilla, tío. El tiempo vuela, Robert. Y solo hay un minuto. Escúchame, ahora voy yo. Tú ya verás cómo lo haces. El tiempo empieza en 3, 2, 1. Me. ¡Corre, guacho! ¡Dame! ¡Yo te la planto! ¡Joder, ya estoy cansado! ¡No, no es verdad! ¡Tira! ¡No puede ser verdad, tío! Te quedan 40 segundos todavía, ¿eh? Claro, o sea, el tiempo realmente... Porque tienes que darle tres veces, ¿eh? ¡Vale! ¡No! ¡No! Te quedan 25 segundos para lograr el reto en el minuto de oro. 20 segundos. ¡Vale! ¡No, no puede ser! La portería te rechaza, Robert. 3... 2, 1, ha pasado el minuto. Al menos ponte ahí, ¿no? Es increíble, hermano. Bro. Guacho, tienes 10 segundos para darle mínimo una vez. Antes de los 10 minutos. Escúchame, es que lo peor de todo es que han ido a esto. Todo podría haber hecho un 3 de 3 en un momento. Sí, en 15 segundos. Me toca. A ver, le vas a dar 3 veces. Sí, en menos de 2 minutos le da. Lo bueno sería que solo sumaras un punto. Ya, 3, espera, cuando tú me digas. 2, 1, empieza. ¡No! Vale. Mi primer tiro ha ido muchísimo mejor que esa maldita mierda. La verdad es que sí, ¿eh? Lo peor, que Coco va a recoger el balón más rápido. ¡No! Pero lo mejor es que es más malo que yo. Se está comprobando, es una farsa. Coco de fe no existe, son los padres. ¡Son los malditos padres! O sea, se reía de mí. ¿Qué cojones es eso? 28 segundos. ¡Vamos! Mierda. ¡Una! Una, pero le quedan 30. Recemos a que no le dé dos. ¡Una! Y que pase el minuto. ¡Dos! ¡No, tío! Está enchufado. ¡Vamos! ¡40 ¡Vamos! Segundos! ¡Estoy en racha! Que encima le cae. ¡No! ¿Vale? ¡No! 15 segundos, Coco. 15 segundos para entrar en el minuto de oro. ¡Vamos! 9. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no entra. Coco, pero puedes hacer el punto. Madre mía, estoy desganado, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. A pesar de darle dos veces al larguero, tienes la misma puntuación que Robert. Esto es increíble y esto no debería permitirse de ninguna manera. Hostia, qué lamentables, ¿eh? Coco, me has decepcionado. No solo a mí, a todo el mundo que te ve. Pasamos al siguiente reto. Habilidad. Con el coche de mando. Hay un circuito, Robert, y tienes que completarlo en menos de un minuto. Son las mismas reglas, minuto de oro. El coche empieza arriba del coche. Eso ni el Rocket League, ¿eh? ¡Rum! Vas a bajar a toda hostia. Y en esta siguiente rampa tienes estos dos balones. A este le vas a tener que dar en la ida. Sigues, ese balón ya va a llegar. Espérate. O sea, hay que tocar este balón. Las preguntas al final. Sí, hay que tocar este balón. Vale. Lo decir. Sigues el recorrido, llegas a la otra rampa. Evidentemente la tienes que subir. Con llegar aquí es suficiente, dar la vuelta así, ¿no? O tienes que subir aquí. A eso ya los black flips que tú quieras hacer. Vale, pero hay que subir un mortal, lo haces. Pero tienes que subir y bajar. Y a la vuelta, pues es el mismo recorrido. Exactamente el mismo. Pero darle al balón blanco. Ah, hay que subir. ¡Siempre arriba! ¡Joder! Como España. Pero ese coche tiene la capacidad para subir hacia ahí. Es un todoterreno. Eso, Batman iba con eso. Buah, pero es que no lo veo bien, ¿eh? 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ah! ¡Vale! ¡Esto es bueno, Robert! Eso cuenta. Al final hay que darle a la plataforma plateada. Sigue. Ahí está Rubén. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Gilipollas! ¡Que hay que llegar arriba! ¡Arriba! ¡Nuestro mano, tío! ¡Ya está!
No me acordaba. Cortamos el tiempo ahí, te juro que pensaba que era ahí, Coco. Cortamos el tiempo vale, ahí. Vale, cortamos el tiempo ahí. Robert, has hecho la increíble marca de 18 segundos. ¡Tres puntazos! Te otorga los tres puntazos. La meta ha sido buena. Pensaba que era aquí. No pasa nada. La tuya es ahí. Escúchame, también. No tardarías 45 segundos en subir de aquí a aquí. Claro, es que luego ya estaba parado el coche. No pasa nada. Ya luego. Sumas tres. Dame verde. 3, 2, 1, let's go. Bueno. Pero esto qué es. Está bugueado, tío. ¡Ah! Demasiada potencia. Vamos. Bien. Tío, le faltan pilas o algo, ¿no? Vale. Robert, ¿cuánto lleva, por favor? 15 segundos. No, y no le da el balón. ¡No! ¡Robert, que se ha estancado! ¡No! ¡Eh! ¡Pero tienes que mover! ¡Qué trampa! ¡No! ¡Hay que darle a balón, ¿no? Pero por el otro lado. Bueno, va, sí, te lo dejamos. Estaba tan tenso, Robert, que me he bloqueado. ¿Qué le ha pasado al mierda coche este? La idea era darle cuando volvías. Has bajado y le has dado desde atrás. He perdido más tiempo, ¿eh? Ya bueno, pero tendrías que haberlo hecho correctamente. Ir, volver y darle. Pues mira, no sé el tiempo que he hecho, pero súmame 10 segundos. 10 segundos, ¿eh? Coco, entras en el minuto. ¿Sí? 3 puntos. Aún con los 10 segundos más. Aún con los 10 segundos, con la penalización esa rara que me has hecho ahí, has entrado en tiempo. ¡Vamos! ¿A qué duele? Quedas con un sabor del rollo. ¡Hostia! Porque tú lo has hecho impecable, lo has hecho perfecto, bueno, y aún así sumas la misma puntuación que yo. Igual que yo antes, que le he dado a 2 crossbar en menos de un minuto, pero sumo 0 igual que tú, que no le has dado a ninguno. ¿Me puedes explicar cuál es el tercer reto que quiero ganar? El tercer reto, Robert, tenemos que ir a tu casa. Estamos en casa, Robert, toca tu terreno. Aquí te manejas tu mejor. Toca FIFA, toca Futraf, lo mismo, menos de un minuto, pero tienes que conseguir un 33 de química. No sé ni dónde me he metido, tío. Me preparo, me pongo gafitas. Juego, estoy listo. ¿Estás listo para que le dé? 3, 2, 1, ¡voy! ¡Vamos! ¡Hay que ir rápido! Vale, capitanes, me gusta lo que veo. Va, necesito iconos. Ahí está, y me los dan. Vamos, seguimos. Toma. ¿Cuánto tiempo llevo? Otro meteo, Haji. Madre mía, 12 segundos. Son todos iconos. ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué pillo! Tony. No, voy a por la Premier. ¿Sí? ¿Rodri? Sí, para no liarme. Vale, Gattuso. Vale. No hay Premier. Sí, Robertson. Vale, ¿cuánto tiempo me queda, Coco? Te quedan 20, 35 segundos. No hay Premier aquí, me cago en la leche. No. Bueno, pero me da química. Vale. ¡Ferdinand! Bueno, lo voy a hacer, Coco. Voy a tener los tres puntazos. Voy a hacer los tres puntazos. Y Alisson Totti. Y 33. En 40 segundos, chaval. ¡Vámonos! ¡Qué locura, tío! ¡Let's go! ¡Hostia! Te soy sincero, te confieso que yo sabía que podías hacerlo, pero no sabía que lo ibas a hacer, ¿eh? Y a la primera, ¿eh? O sea, me han sobrado 20 segundos. O sea, con el 11 titular ya. Y te he sacado 6 leyendas y un Totti. Luego, me toca. Piénsate bien la formación, ¿eh? Sí. Piénsatela. Creo que bien. 4-3-3 con tensión. Yo pillaría esa. Sí. Con vale. Mucha tensión. Que no. Vale, dámelo. Al menos suma un puntito. Claro. Al menos, o sea, yo no vayas con la prisa que he ido yo. No te las aconsejo, porque eso es nivel experto. Yo he aprendido. Te estaba viendo y he aprendido que he de tirar a por iconos y a por una liga. Premier o española. Yo prefiero la española. Me gusta. La estrategia es la que he cogido. 3, 2, 1, let's go. Y dale. ¿A qué? ¡A la X! Vale. ¡Roba! ¡A la X! Sí, ya está. Para pasar a la Vale. Me cago en la leche. Tienes vale, Premier. Me voy a la Premier. Te copio de Roberto. Ansumane. Ansumane. Ese también es de la Premier. Sabía sí. Ansumane, Fati. Da igual, tienes. ¡Buah! No, Coco, lo vas a hacer en menos de un minuto, ¿eh? No, pero no hay nada. Vale, Coco. ¡Hola! 94. ¡Camareto! ¡Qué locura! ¡Camareto! Alexandre. 34 segundos, ¿eh? Coco, lo puedes hacer en menos de un minuto. Coco, lo tienes. No. Eso es el icono, ¿eh? Ese blanco. ¿Eh? Es que me da igual ahí. ¡Ah! ¿Cuánto me queda? 15 segundos. ¡Por favor! Veo difícil, ¿eh? Vale. Te falta un lateral izquierdo de la Premier. No llegas, ¿eh? ¡No! No llegas, pero bueno. ¡Va! Tienes un minuto aún. Ronaldinho, lo puedes meter. No, pero ya tienes. Ya. Pero bueno, queda más bonito. Coco, tienes un minuto. Calma. Ah, es verdad. Calma. ¿Qué me falta? Te falta un lateral izquierdo. Pero tranquilo. Pilla al Scott. Ponlo. Madre mía. ¡Cancel! ¡No! ¡Al Lamptey! ¡Hola, qué cabrón! Lo tienes. ¿Cuánto me queda?
20 segundos. ¿No te puede quedan ser? Dos de química. El ¿pero que... dónde? ¿Dónde están los de química? Cafú, vete a Cafú. No tiene... Ah, el MCD. El MCD, el MCD. Saca un medio centro. ¡Coco, te quedan 10 segundos! ¡Este roba, resta! ¡8! ¡Es esta! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! Tienes el puntito. 33 de 33. Sí, milagro, pero tienes puntito. Dios, tío. Tienes puntito. Aquí se... Hostia, Robert, me siento un poco... Bueno. Un poco mal, porque se ha visto tanta diferencia entre un futra y el otro. Arranca un punto, Coco, no está mal. Me gusta cómo estoy viendo la puntuación. Siguiente reto, el cuarto reto, es Robert unos penales. Que aquí la disciplina es distinta. Aquí los dos vamos a puntuar. Solo puntúa 3 puntos el que gane. Y el otro, el perdedor, un puntito. O sea, no hay nada de minuto, no hay que ir rápido. Aquí no. Demasiado estrés he sufrido ya con el futra. ¡Bucallito! ¡No más! ¿Me has mirado el mando? No veo el penalti. ¿Dónde ha ido el penalti? No lo sé. ¡Ha dentro! ¡Ha ido dentro! Yo no, que no, la has fallado. ¿Dónde cojones ha ido el penalti? No lo sé. ¿Dónde ha ido el balón? ¿Dónde ha ido el balón? Ha fallado, ¿eh? ¡Te jodas! ¡Ya lo sé que he fallado! ¡Venga, tira, va! Esto va para adentro. ¡Esto va para adentro! ¡No! ¡Galit! ¡Esto lo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si no la falla. En la vida. En la vida. ¡Va! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡No! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Robert, que aún te puedo pillar! ¡Aún te puedo pillar! La puña no la falla. ¡Oh, sí! ¡Oh! Pensaba que ibas a copiar. ¡Robert, te acabo de empatar! ¡Ah! Esta la meto. Esta la meto. ¡Vamos! ¡Perra! ¡Vamos! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Te como, te como, te como! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Qué cabrón, tío! ¡Eres un copión, eh! ¡Ha hecho que eres iba por un copión! ¡Se ha metido por el medio! ¡Vamos, Martín Odegaard! ¡No! 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 ¡Va afuera! ¡Si la metes, ganas! ¡Si la metes! ¡Se me tiró por ahí, tío! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¿Quién me lo iba a ¡esto decir? Es una mierda! Vaya cagada, ha tirado el penalti ese. Ya, ¿qué has hecho, tío? Pues yo qué sé, iba muy rápido. Vámonos al campo, yo no quiero más FIFA. Estoy enfilado, venga. Robert 7-7, esto está demasiado igual. Creo que es el más jodido de todos. Este ¿eh? Es el más chungo, ¿eh? Bueno, es el más jodido. Es el más jodido, es el más, más jodido. O sea, darle a esto en menos de un minuto a los dos y encima con viento. Es imposible. Robert, te voy a decir una cosa. No vamos a ser estrictos aquí. Es suficientemente difícil. Encima con el viento que se va metiendo para adentro. O sea, un roce es darle. Vale. 4, 3, 2, 1, ya. ¡Toma! ¡Toma! ¡En el primer tiro! Y estoy perdiendo tiempo para ir a coger la bola. No puede ¡no ser. Me jodas! Lo he reventado, ¿eh? ¡No me jodas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hala! Escúchame. ¡No! ¡A ver! ¡Que el crossman era el primero! ¡El primer reto! ¿Será posible? ¡No! ¡Casi, eh! ¡Corre, corre, Robert! ¡35 segundos! ¡Te quedan 25! ¡Pues que hasta quiero que le des, por favor, Robert! ¡Dale! ¡No! ¡Doble palo! ¡No estoy entendiendo nada! ¿Cuánto me queda? 5 segundos. Es tu último tiro, Robert. ¿Minuto de oro? ¡No! Bueno, al menos un punto. Va, te queda otro minutito, va, por favor, tío, es que estaba siendo apoteósico. Uf. No, vengo abajo, Coco. Va, Robert, no, que no decaiga el ánimo, venga. Va por el tractor. Coco, va a buscar el balón tu prima Antonia. Mira dónde está. Doy por perdido mi reto. Pero has estado muy bien, tío. Yo quiero felicitarte. Has estado muy bien. El primer tiro, ¡pam! Y luego dos largueros que han subido al infinito. Yo te lo digo, es complicado, ¿eh? Quiero el minuto, tío. ¡Quiero el minuto! ¡Soy ambicioso! Lo quiero, Robert. Lo quiero, ¿eh? Porque quiero el minuto. 3, 2, 1. Empieza tu minuto de oro. ¡Me cago en la leche! Y ahora a buscarla. ¡Joder! Vamos, Coco. 10 segundos. Yo aquí ya le había dado a Messi, ¿eh? ¡No! ¡La ha reventado! ¡La ha reventado! ¡La ha reventado! ¡Tiempo! ¡Vamos! Vas por el segundo 25. ¿Te queda tiempo? ¡Hostia, qué mal! ¡Te queda tiempo, Coco! Es que
Ese helado se me da fatal, tío. 30, te lo juro, ¿eh? 34, sí. Robert. La ha dado. Párame el vale, sí, ¿no? La ha dado. Sí, ¿no? La ha dado. ¡Sí, verdad! La ha dado. ¡Vamos! No ha sido la reventada de Bellingham, pero la ha rozado. Yo la he visto. Yo la he visto. Sí, yo sé. Y la ha. No, eso ya no lo sé, pero ha tocado. Robert. Ha tocado. Leo, perdóname, por favor. Te juro que nunca más voy a volver a hacerlo. Le pides perdón a Leo, que solo le ha rozado, y al pobre Bellingham, que le ha reventado, literal, lo ha matado. No le pide ni disculpas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Almadrini agua! Robert, este es el último reto y es tu última oportunidad. De hecho, no puedes ganarme, sino que solo puedes igualarme. Y se decide aquí, pum, en esa portería. Y desde ahí, unos penaltis. No quiero lloros, ¿eh? Bueno, lo de no llorar ya lo veremos. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Oh! No puede ser verdad. ¡Ah! Estoy cagadísimo, te lo juro, ¿eh? ¡Vale! ¡Mierda! ¡Toca! ¡No! Estoy haciendo la táctica de Baki. Las manos en el bolsillo. ¡Toma! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Una! ¡Me quedan 15 segundos! ¡Hostias! ¡No! ¡Es la última! Me lo tomo con calma. ¡Hostia! ¡Qué sobrao, ¿no? Y si no la metes, ¡qué flipao! ¡No! Ah, no. Así es de Vinicius. Pero así es de All Might. ¡Sami! ¡Ay, amiga! ¡Soy ganadora! Escúchame. No, pero Robert, has peleado como un auténtico guerrero, te lo juro. Un auténtico guerrero del fútbol. Parecías bajado del Olimpo, del fútbol. Parecía que hubieras estado entrenando con Maradona. Y has bajado aquí a proponerme un reto. Bueno, por el reto lo he propuesto yo, pero bueno. A proponerme adversidad. Bien ganado, good game. Pues ya estaría. Este ha sido el video de darle like si os ha gustado. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Por favor, felicitad a Robert porque se la ha sacado bastante. Sí, venga, va, no. Hasta el último reto, hasta los últimos penaltis, no se sabía si iba a ganar yo o no, Robert. Me has puesto realmente en un compromiso y quiero que la gente lo agradezca, porque yo lo estoy. Así que nos vemos en otro vídeo, porque voy a retarte otro día. Y no tiene por qué ser fútbol. Ah.